Hay alimentos que nunca faltan en la mesa, como el pan y los dulces. En Aragón contamos con muchas empresas dedicadas a la panadería y la repostería. Hoy conoceremos a dos de ellas, Tolosana y Ecomonegros, dos proyectos con muy buen gusto. Viajamos primero al municipio oscense de Almudébar. Aquí nació Tolosana, una empresa familiar reconocida a nivel nacional gracias a su deliciosa trenza. Sin embargo, comenzó siendo principalmente una panadería. Tolosana es un obrador de panadería, pastelería. Estamos en Almudébar, somos en total un equipo de 80 personas y en el que la dirección estamos dos hermanos con nuestras respectivas esposas, Luis, María Jesús, Gema y yo. Entonces nos dedicamos a la elaboración de productos de panadería, de pastelería, bollería tradicional y nuestro ámbito pues es sobre todo el regional. Tenemos tiendas en Zaragoza, Huesca y aquí en Almudébar. En la localidad zaragozana de Leciñena encontramos Ecomonegros 03, un negocio cuya semilla comenzó a crecer hace relativamente poco, gracias al impulso emprendedor de la familia Marcén Murillo. Hace alrededor de 20 años, Juan José Marcén, un primo hermano mío, que de chico se había ido a vivir a Zaragoza, se interesó por lo que se cultivaba aquí cuando él había nacido y en años anteriores. Dijo, pero ¿por qué el pan no sabe como antes? ¿Por qué ya te comes una barra y no tiene ese sabor que tenía cuando era niño? Y preguntando, descubrí este trigo. Había desaparecido totalmente, no quedaba ni un solo grano de este trigo, que es el Aragón 03. Por medio de un compañero de trabajo consiguió que recuperarlo de unos hermanos de Perdiguera, los hermanos Laviña, que seguían cultivándolo en una parcela muy pequeña, muy cerca de aquí, y les compró una parte y nos la dio a algunos agricultores para que lo multiplicáramos. Y cuando lo recuperamos, vimos que era verdad, que es que era ese trigo el que hacía que el pan supiera así. Bueno, fue a partir del año 1992 cuando decidimos pues, dar el salto afuera. Abrimos nuestra primer tienda en Huesca y eso pues, produjo un crecimiento importante dentro de la empresa sencilla que éramos hasta ese momento. En el 2000 fue cuando inauguramos las instalaciones ahora del obrador en el polígono industrial de Almudébar y entonces un poco más tarde, en el 2002, fue cuando abrimos la primer tienda en Zaragoza. Recientemente, en el año 2009, se produjo la apertura del nuevo centro en Zaragoza, en Camino de las Torres, y eso quizá han sido los hitos que más nos ha marcado en el crecimiento de la empresa. Como el trigo no nos lo querían comprar las harineras, ni luego lo querían los panaderos, porque están acostumbrados ya al saco donde les pone todo lo que tienen que hacer, vimos que la única salida que podíamos tomar era hacer una panadería y hacer un molino y elaborarlo nosotros mismos. El día que me dijeron que querían hacer pan, yo no sé, lo primero que les dije, digo, sentaos y pensad bien dónde os vais a meter, porque no hay ninguna cosa fácil, no regalan nada a nadie y no sabemos el oficio que vamos a querer meter. A nivel empresarial encontramos todas las dificultades. No sabíamos hacer el trabajo para el que íbamos a trabajar. No sabíamos económicamente llevar una empresa ni vender, no sabíamos a qué público venderlo, ni sabíamos cómo hacerlo, o sea, éramos totalmente ciegos en ese sentido. Ellas tenían sus estudios, pero no era nada relacionado con hacer pan ni pastas. Y sé que es muy difícil todo y les dije que se lo pensaran bien. Yo creo que se lo han pensado y lo estamos consiguiendo, no defraudar al consumidor. Ya el abuelo y los padres pues tenían negocio propio y eso pues implica pues cierto carácter emprendedor, aunque lógicamente en aquel tiempo pues estaban también muy limitados a una economía pues casi de supervivencia aquí en el pueblo, pero bueno, todos los valores de sobre todo el trabajo bien hecho, del servicio a los clientes, eso es quizá lo que nos han transmitido a nosotros y es que quizá el alma de ahora de lo que es Pastelería Tolosana, ¿no? Ya pues viene de antes. Sin embargo, la primera puerta a la que abrimos casi nos lo tira por tierra porque yo iba a pedirle los papeles para formar, a ver cómo se forma un almacén, un molino, y nos dijo,
pero eso es muy complicado, no te compliques la vida, anda, estudia algo o haz algo. Y yo, ya, pero es que yo ya he estudiado y quiero hacer esto. Y bueno, yo decidiré si quiero hacerlo o no. A un maño lo peor que le pueden decir es no puedes hacerlo, porque ¿cómo que no? Y entonces ya fuimos a otras entidades hasta que la comarca nos dijo, sí, ¿queréis hacerlo? Sabéis que es difícil, sabéis que van a ser unos productos caros, no tenéis muy claro el negocio y sin embargo lo queréis hacer, vale, y nos ayudó. Nos asesoró y nos llevó a donde teníamos que ir. Somos la tercera generación. Tradicionalmente el abuelo se ocupaba de lo que era elaborar productos de panadería. Mi padre pues luego fue el que tomó la empresa y hacía pues productos de panadería y repostería tradicional. Luego ya con la incorporación de cuando se incorporó mi hermano y me incorporé yo, entonces poco a poco pues fuimos añadiendo toda la gama de productos tan extensa que tenemos ahora, productos de pastelería, productos de salado, productos de chocolate, hasta completar pues toda la oferta que tenemos ahora en todos los años. El hecho de que alguien creyera en nosotros, como fue la comarca, y nuestros clientes, que entonces eran potenciales, que no, todavía casi ni los conocíamos, nos animaran a hacerlo, fue un empujón muy fuerte para nosotros, para decir, bueno, pues si hay gente que lo ve bien, pues igual es que lo tenemos que hacer. Nos colamos ahora en el obrador de Tolosana para comprobar cómo realizan sus productos. Aquí, máquinas y personas elaboran alimentos naturales mediante procedimientos donde la calidad es un ingrediente más. En Tolosana tenemos un abanico muy amplio y distinto de productos. Entonces, todo esto los elaboramos en 5 secciones completamente distintas. Tenemos la panadería, donde elaboramos los 30 clases de pan distintos. La bollería, que es donde hacemos el hojaldre, los brioches y los brioches hojaldrados, incluido la trenza. Tenemos una sección de cocina, donde hacemos toda la pastelería salada. Una sección de chocolate, donde elaboramos los bombones, las frutas de Aragón, y elaboramos también todas las decoraciones que van a ir en tartas y pasteles. Y luego la sección donde estamos ahora, que es la más amplia, que es la pastelería, donde trabajamos toda clase de pastelería variada, tanto tradicional como moderna. En el caso de Comonegro 03, todos sus saludables productos tienen como base el trigo de esta zona. Eso sí, convertido de la manera más natural y tradicional en una harina muy especial. A ver, el trigo Aragón 03 tiene una cantidad de proteínas muy alta, mucho más alta que cualquier otro trigo blando cultivado como este. Ha llegado a alcanzar niveles del 17% de proteína, por lo cual, por ejemplo, los vegetarianos lo valoran mucho porque en el pan consumen más proteínas con este trigo que con un trigo normal. Este trigo es ecológico, tanto por la forma de cultivarlo, porque lo hacemos sin pesticidas, sin herbicidas, sin abonos químicos, no le hacemos ningún tratamiento una vez que está recogido para evitar, se le trata con antifúngicos, con variedad de cosas, con variedad de químicos. Nosotros no lo tratamos, por eso es ecológico. Aparte es una semilla antigua, con lo cual no lleva ningún cruce genético con otras variedades. Este trigo es ecológico porque es solo trigo. Como podéis ver, estamos ahora en el obrador de panadería. Aquí hacemos todos los días 30 clases distintas de pan. Desde los aromáticos, como el de aceituna, atún, queso, bacon, a los de distintas harinas, como cebada, centeno, avena, sémola, etc. Y tenemos también, por supuesto, un pan ecológico, que es el primero que se ha hecho en Aragón. Nuestra masa madre, que es la que empleamos para hacer el pan, es un fermento natural de manzana. ¿Vale? Se inició hace 13 años por el maestro panadero que nos enseñó a hacer el pan. Nos la trajo, nosotros le damos de comer todos los días porque es un ser vivo que respira, que crece, que come, que nos ayuda a conseguir sabor, calidad, duración, lo predigiere el pan. Es un elemento imprescindible en panadería que hoy en día no se emplea, es sustituido por los polvitos mágicos, que son los mejorantes panarios, que te facilitan mucho la vida, pero te hacen del pan un elemento mucho más muerto. Esto está muchísimo más vivo. Nuestro pan evoluciona. El proceso de elaboración del pan es el siguiente. En la amasadora ponemos todos los ingredientes, las distintas harinas, la levadura madre, levadura fresca si la tiene que llevar. Una vez amasado, nosotros lo que hacemos es dejarlo reposar en bloque, lo pesamos, lo boleamos, le damos otro tiempo de reposo y una vez que ha reposado lo formamos definitivamente y depende qué tipo de pan queremos, le ponemos una temperatura más alta o más baja para la última fermentación.
pues ahora estaríamos delante pues de las últimas adquisiciones de Tolosana en cuanto a tecnología, que serían las cámaras de fermentación progresiva. Gracias a ellas lo que hacemos es que las levaduras del pan pues estén durante más horas a más baja temperatura y así le pueden transmitir mejor propiedades organolépticas al pan del día siguiente. Aparte de lo que serían las fermentadoras, pues también tenemos otra maquinaria y más útiles de trabajo pues para facilitarnos los procesos y hacerlos más eficaces. Pues la máquina de corte, la línea de laminado de hojaldre, las dosificadoras de relleno. Lo único que pues eso, que la parte final siempre está el toque humano del pastelero, el panadero, que es el que termina el producto y le da el toque artesano. La innovación en nuestra empresa radica precisamente en lo contrario, en el no uso de máquinas, el no uso de químicos, el uso de materias primas que sean lo más cercanas posible. Nos hace buscar una serie de productos y una serie de procesos que sean la forma más sencilla, la más ecológica, la más respetuosa con el medio ambiente. Queremos hacer un pan de centeno, pero no nos vamos a ir a buscar el centeno lejos, queremos cultivarlo nosotros. Esa es nuestra forma de innovar. Realmente es contrario a lo que la gente piensa que es innovar, pero no, innovar no es todo meter máquinas o meter procesos industriales. Lo que hacemos a principio de años es estudiar las sugerencias que nos han hecho los clientes, pues en cuanto a formas que les apetecerían o nuevos sabores o un nuevo tipo de pan o de pasta. Y lo que tenemos también en cuenta pues para nosotros pues sería hacer los procesos más eficientes, pues que un producto pueda durar más tiempo, que el glaseado sea más apetitoso. Pues como en todas las panaderías, nosotros estamos regulados por Sanidad, que es el que nos dice las normas básicas de higiene, limpieza y bueno, un poco de trazabilidad. Pero el que de verdad nos exige una trazabilidad exhaustiva y tener todo muy controlado es el Comité de Agricultura Ecológica, que periódicamente viene a hacernos revisiones, nos hace informes, pues eso, tiene que estar todo muy controlado, tanto en papel como aquí en el obrador.